Quiero saludar a nuestro gobernador regional Carlos Rúa Carvajal, asimismo al alcalde del distrito de Los Morochucos, que es coorganizador de este evento, y quiero saludar a sus regidores, y asimismo saludar al consejero de nuestra región que representa la provincia de Cangallo, Wilfredo. Creo que esta feria nos une a muchos distritos y estoy seguro que en horas de la mañana tendremos muchos más visitas. El día de ayer hemos estado en la presidencia del Consejo de Ministros juntamente con nuestro gobernador y varios alcaldes de diferentes provincias de nuestra región. Y en verdad, cuando hablamos de Cusibamba, cuando hablamos de este festival, nos han dado un saludo y reciban ese saludo de nuestro premier. Para nosotros, esta actividad de mucha importancia que realza nuestra actividad ganadera de esta cuenca, de nuestra región Ayacucho. Anunciarles también que desde la Dirección Regional Agraria estamos impulsando diferentes proyectos ganaderos en bovinos, ovinos, en mejoramiento genético con inseminación artificial, instalación de plantas de procesamiento de leche, y creo que en esta actividad estamos conjugando esfuerzos entre nuestros gobiernos locales, nuestro gobierno regional, la decisión política de nuestro gobernador de impulsar la actividad agrícola, la actividad pecuaria, hermanos, está dado. A todos los consumidores, para que nosotros tengamos presente que eliminar la anemia y la desnutrición está en nuestras manos. Qué importante, qué mejor que nosotros, como padre de familia, podamos tomar importancia la producción lechera, la producción del queso. Creo que está en nuestra responsabilidad. Hemos hecho también algunas coordinaciones en la oficina para hacer que la parte productiva, la parte ganadera, tiene que estar en la agenda del gobierno nacional. Es por eso que el día de ayer estuvimos reunidos con los alcaldes provinciales de la región Ayacucho, juntamente con el señor presidente del Consejo de Ministros, y también ahí estaba el sector agrario, Minagri. Porque aquí la señora ministra se ha hecho presente hace un mes atrás y se ha ofrecido para mejorar y emprender lo que es la planta lechera que necesita esta zona. Esa tenemos que lograr junto con nuestros alcaldes, con nuestro alcalde provincial y las autoridades y con ustedes. Estamos realmente haciendo que el gobierno nacional, haciendo conocer al presidente Vizcarra en los gores ejecutivos. Siempre estamos hablando de Cangallo. Cangallo para el Bicentenario significa mucho, porque aquí tenemos héroes que han luchado por la pacificación, han luchado por nuestra independencia, como es María Parado y Basilio Auqui. Hermanos, estamos aquí para comprometernos a trabajar con el pueblo. Son 7 meses, pero estos 7 meses ha sido suficiente para conocer aún más la problemática. Como ayacuchano conocemos que nos faltan carreteras que integrar. Desde Minascucho, la salida hasta la carretera Libertadores, que eso estamos proponiendo. ¿Para qué? Para evitar ese tránsito que hacemos hasta Huamanga y perdemos tantas horas. Esa es nuestra propuesta como gobierno regional y con Ministerio de Transportes lo tenemos que hacer realidad. Esperamos que de las palabras, que todos nosotros podamos ir a la acción, porque la acción es lo que nos interesa, que nuestra población también conozca. Muchas gracias y un fuerte abrazo, y que viva esta feria de Cusibamba.
Gobierno Regional de Ayacucho, rumbo al Bicentenario.